Seguimos con el móvil de hisopado por toda la ciudad. Esta semana vamos a estar en la Plaza Mitre hasta el día sábado, en el horario de 9 a 14 horas. Una buena noticia para la población es que en los 220 hisopados que realizamos el día de ayer no hubo positivos, así que creemos que la vacuna es lo importante, es lo que tenemos que seguir hablando con nuestros vecinos, seguir inscribiéndose, que no hace falta, si sos mayor de 18 años puedes ir a cualquier vacunatorio que tenemos instalado en la ciudad, de los tres que están en Unión Ferroviaria, en el Centro Universitario Municipal y en el Polideportivo número 2. Lo mejor es cuidarnos, por más que tengamos la vacuna, sigamos usando tapabocas, higiene de mano, aireando los ambientes, y bueno, de esto vamos a salir todos juntos. Este móvil tenemos 4 personas asignadas, donde 2 son personas que hisopan y llevan el control de los hisopos, viendo lo negativo y lo positivo, son profesionales de la salud, y 2 administrativos, que son los que recaudan los datos para ir asentándolo en la fuente de información que lleva el municipio. Hisopamos y testeamos a todo el mundo, decimos y sabemos que es la mejor forma de controlarnos y poder controlar la pandemia, ¿no? La persona, lo único requisito que tiene que tener es tener DNI, ser vecino de San Fernando, lo reciben los chicos administrativos, se recaba la información necesaria de filiación y pasa a ser el hisopado. Y en 15 a 20 minutos está el resultado.